Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Ultimátum Noticias. Mi nombre es Daniela Amores, espero estén teniendo un excelente día. Y bueno, pues comenzamos con las noticias del día de hoy, comentándoles que continúan también los bloqueos por parte de migrantes en varios puntos del estado. La mañana de este jueves, un grupo de migrantes de diferentes nacionalidades instalaron un bloqueo sobre el tramo Arriaga-Tonalá a la altura del kilómetro 051 más 300, a pocos metros de la estación de la Dirección de Carreteras de la Guardia Nacional y Migración. Los migrantes continúan exigiendo camiones para ser trasladados a otros estados del país. Como comentábamos el día de ayer precisamente, varios integrantes del Instituto Nacional de Migración mencionaron que sí iban a darse estos camiones, pero que es algo que llevaría tiempo, ya que se requieren al menos 30 camiones para poder transportar pues a estas personas que vienen de distintos lugares de la República. Y también le comento que parece que los apoyos van a continuar e incluso aumentar en el estado. Esto fue lo que mencionó el mandatario Rutilio Escandón Cadenas respecto al tercer informe de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, que se llevó a cabo el día de ayer precisamente. Por favor, vamos con el video. Ayer acudimos al tercer informe del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y nos da mucho gusto informar al pueblo de Chiapas que los apoyos no solamente van a continuar, sino que van a aumentar. Así que estamos muy contentos las chiapanecas y los chiapanecos, porque tenemos a un líder, a un estadista que se preocupa por todas y por todos los adultos mayores, las ciudadanas y los ciudadanos, los jóvenes, los niños y los que están por venir, para que México tenga un mejor destino y, por supuesto, las chiapanecas y los chiapanecos. Muchas gracias y felicidades al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y desde Chiapas le refrendamos nuestro apoyo por ese trascendental cambio que hace presente en toda la nación la revolución de las conciencias. Muchas gracias. Pero también en noticias menos agradables, el día de hoy, apenas a las primeras horas de este día, apuñalan a un joven en una presunta riña. Un joven de 24 años fue herido con un arma blanca en tres ocasiones durante una presunta riña en la calle Quirigua y avenida Bonampak de la colonia 7 de Abril. Paramédicos de Protección Civil del Estado atendieron el auxilio y señalaron que sus familiares se harían cargo del traslado, pues se mostraron molestos por el asunto. Y pues hasta ahora no se sabe cuál es el estado de salud de este joven, esperemos que no haya trascendido algo malo, pero pues al parecer pues los padres de familia lograron encargarse a tiempo antes de que sucediera algo peor, pero pues definitivamente es una situación que no se le desea a nadie y que hay que tener mucha precaución porque no sabemos con quiénes nos podemos topar en la calle. Y también, hablando de esto, hay mucha inconformidad por parte de los y las ciudadanas del estado sobre las ciclovías, ya que son incomprendidas, pero son necesarias también. La demanda constante por parte de diversos grupos ciclistas para crear espacios y carriles incluyentes en las vialidades principales de Tuxtla Gutiérrez motivó a la Administración Pública Municipal a crear la Ciclovía Oriente, que abarca del Parque 5 de Mayo hasta la Fuente Diana Cazadora, la cual ya está en funciones pero será inaugurada el próximo 4 de diciembre. No obstante, a través de redes sociales, los automovilistas se han manifestado en contra de la ciclovía por restar fluidez vial al bulevar Ángel Albino Corzo, que pasó de tener tres carriles para autos a solo dos, tanto de poniente a oriente como de oriente a poniente. Cabe señalar que el ancho de la ciclovía es de 1.50 metros, distancia que debe existir entre el automovilista y el ciclista, medida básica en las normas viales para la seguridad de quienes se mueven en un transporte no automotor.
Y bueno, pues me gustaría saber cuál es su punto de vista respecto a esta situación sobre las ciclovías, porque como se mencionaba, es algo incomprendido, pero es algo necesario, ya que únicamente no están los automóviles como medio de transporte y es importante pues tomar en cuenta a esta parte, a este sector de la población que pues utilizan las bicicletas para transportarse en estos lugares. También es importante recordarles que actualmente se está multando a quienes no respeten pues esta ciclovía. Por otro lado, también le comento que arranca la campaña de desescarchamiento en Tuxtla Gutiérrez. Esto consiste en deshacerse de algunas cosas que ya no sean útiles y también esto se llevará a cabo en el mercado de los ancianos con brigadistas y personal de protección civil municipal. Por favor, vamos con el video. Buenos días, amigos y amigos de Ultimátum Digital. Nos encontramos aquí en las afueras de los mercados de los ancianos, por parte de personal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ya que va a haber el programa de descacharramiento 2021-2024. Van a pasar a visitar a los colonios, la colonia Maldonado, para que estén al pendiente. Y pues esta es una muy buena iniciativa tanto para deshacerse de cosas que puedan dañar al medio ambiente como también a este tipo de artículos, de cosas que pueden afectar a la vialidad de igual manera. Y le comento que la inseguridad aquí en el estado sigue latente, ya que continúan los enfrentamientos aquí en Chiapas. 3 personas detenidas, una casa destruida, un vehículo vandalizado y un policía lesionado fue el saldo de un enfrentamiento registrado a la mañana de este jueves en el barrio de Las Casitas, en el municipio de Altamirano. Pero pues no solamente la inseguridad existe aquí en Chiapas, lamentablemente es algo que sucede en todos los estados de la República y también por eso les queremos comentar en noticias de índole nacional. Así fue el impactante momento donde los reos de Tula pudieron salir pues de este lugar. Un total de 9 personas fueron detenidas después de que un comando irrumpió en el penal de Tula, Hidalgo, con un vehículo pesado y propició la fuga de 9 reos. Entre los detenidos se encuentran 3 reos y 6 presuntos sicarios que los ayudaron a escapar. Hasta el momento, las autoridades mencionaron que se encuentran en la búsqueda de otros 6 hombres por los hechos violentos en el Cerezo. A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Salud Pública de Hidalgo detalló que los hombres que irrumpieron en el penal también amargaron al personal de seguridad penitenciaria. Derivado de los hechos, resultaron lesionados 2 agentes, quienes ya recibieron la atención médica. Por ahora, las autoridades del estado de Hidalgo se mantienen en comunicación constante con las entidades cercanas para extender la búsqueda de los presos fugados. Las autoridades federales también se han sumado a las labores de búsqueda a través de sus dependencias de seguridad. Y pues bueno, vamos a ver el video. Y pues bueno, esperemos saber un poco más de actualizaciones sobre este caso, esperemos que encuentren pues a estos reos desaparecidos en estos días y también les traeremos las actualizaciones de este caso. Pero pues no solamente es algo exclusivo de México esta inseguridad, sino también el día de hoy un hombre irrumpe la sede de la ONU en Nueva York con una pistola, por lo que la organización refugió a su personal dentro del recinto para evitar algún altercado. La presencia del hombre obligó a la policía a acordonar la zona alrededor del recinto. Los uniformados rodearon al sospechoso, que permanece en la entrada del lugar, y se preparan con sus armas apuntando a su objetivo en caso de que comience un ataque. Reportes locales señalan que un helicóptero sobrevoló la sede de las Naciones Unidas ubicada en el centro de Manhattan, mientras que en el sitio llegaron más policías que intentaron persuadir al hombre armado para entregarse. En otras imágenes compartidas en las redes sociales, parecen haber sido grabadas desde el interior de la sede de las Naciones Unidas, pues se ve al hombre paseando en la entrada con su arma. Una periodista de la agencia AP aseguró que el pistolero también llevaba consigo una mochila.
Por favor, vamos a ver estas imágenes. Hasta ahora eso es todo lo que se sabe respecto a este hecho ocurrido en Nueva York hace apenas unas horas, pero afortunadamente la policía y elementos de seguridad llegaron a tiempo antes de que sucediera algo mucho peor. Pero bueno, estas son todas las noticias por el día de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden vernos el día de mañana en punto de las 2 de la tarde también y hacerles la invitación a quedarse con la programación del día de hoy. De igual manera, seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como @ultimatummx en Instagram, Twitter y TikTok. Gracias y que tengan una linda tarde. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.